dar voz a quienes están pasando por un momento complicado en su vida y visibilizar los abusos por los que pasan integrantes de la comunidad LGBT son algunos de los objetivos que Amos Navarro ha emprendido en redes sociales. El influencer sanluisino de 32 años contó para Tribuna de San Luis el difícil camino que ha transitado antes y después de hacerse viral en las distintas plataformas digitales. Desde pequeño siempre fue muy inquieto, estudió la primaria, secundaria y preparatoria en San Luis Río Colorado, mientras que en Mexicali cursó la universidad, siendo medios audiovisuales su carrera profesional. Pero era así como de que yo era un contacto breve y también no lo mencionaba mucho en redes sociales. Pero poco a poco gente me empezó a seguir y a seguir y a seguir también de la comunidad. Y eso también empezó a mí como que a empoderarme, ¿no? Y también me sirvió mucho Instagram. Y es, creo que es bien importante mencionarlo. Poder abrirme, porque yo salgo del closet a los 18 años, pero realmente me acepto hasta los 27 años. Sus inicios en redes sociales comenzaron como un hobby hace 4 años, así él respondía preguntas, después publicaba poemas en video, y así comenzó a ser seguido en varias partes del país. Pese a que hoy es muy conocido por tratar temas de la comunidad LGBT, para Amos era muy complicado en un inicio hablar sobre eso, de sus relaciones y su vida privada. Entonces, esto me ayudó Instagram hace 4 años, que yo lo menciono, a perder como que ese miedo, porque ya empecé a ver que la gente, ay, le daba like, te comentaba cosas positivas, todo eso. Entonces creo que fue como que paulatino mi aportación, se podría decir, a la comunidad. Posteriormente ya empecé como que a hablar de temas, ser más desenvuelto con las preguntas. Me hacían preguntas que personas de la comunidad acerca de temas mucho más explícitos, podía decirlo. Ya con un poco más de confianza, Amos hablaba abiertamente sobre las relaciones y situaciones que pasaba al ser parte de la comunidad. Sus números crecieron tanto en ese periodo, pues la forma de visibilizar su relación fue muy notable. Sin embargo, llegaría un momento complicado en su vida siendo víctima de abuso. A raíz de eso se abrió un diálogo que no esperaba, mucha gente lo comenzó a apoyar, mientras que otras le compartían sus experiencias al identificarse con él. También surgió la responsabilidad emocional de apoyar a quienes aún no aceptaban para salir del closet o que incluso pasaron por algo similar. Yo lo subí nada más a mis redes sociales, pero un poquito más privadas, podría decir. Y ellos ya pues lo subieron y dije, pues está bien mientras el mensaje llegue. Pero yo nunca pensé que esto iba a ayudar a tanta gente. Señoras de 40, 50 años contándome, cuando yo tenía 20 años, yo sufrí abuso, nunca me animé a hablar. Miles y miles y miles de personas mostrando su apoyo, compartiendo sus propias historias, y esto me puso como que una carga emocional de decir, ¿sabes qué? Tengo que hablar del tema, tengo que hacer, puedo darle voz de alguna manera a todas estas personas que de alguna forma sufrieron abuso o pasaron alguna situación así de compleja. Por otra parte, comentó que había habido un avance importante en la garantización de derechos por parte del gobierno hacia la comunidad LGBT, siendo la aprobación del matrimonio igualitario un ejemplo de ello. El tema que estaría pendiente del lado de la sociedad en general es aceptar e incorporar a la vida cotidiana el respeto a esos derechos, pues comenta que aún existen miedos y tabúes. Señaló que uno de sus proyectos como influencer es la producción de un podcast, así como la creación de una asociación para ayudar a personas de la comunidad LGBT que han sufrido de abusos. Lo que yo veo y creo que hace falta para poder apoyar a la comunidad LGBT desde dentro de la comunidad. No tanto exigir a las autoridades y al gobierno y a todos, sino, hey, hay que unirnos, porque ¿cómo vamos a exigir algo si no estamos unidos? Si no estamos de acuerdo en nuestras propias causas. Entonces yo creo que primero se tiene que arreglar la casa y después también al mismo tiempo empezar a impulsar lo demás.